Muy buenas tardes, bienvenido a Fundación Centro de Estudios de Arte Seda, un espacio que desde hace poco más de 2 años nos dedicamos al estudio, la promoción y difusión de prácticas artísticas contemporáneas, cuyas principales piezas van definiendo algunas coordenadas de la escena plástica chilena y latinoamericana de las últimas 4 décadas. Esta tarde estamos muy contentos de asistir al cuarto seminario online que tenemos este año, junto a Mariana Marchesi, con su presentación El CAIC y el arte de sistemas como estrategia institucional. Voy a leer una pequeña biografía de Mariana. Mariana es directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, es historiadora del arte e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, donde se especializa en arte argentino y latinoamericano de los años 70 y perdón, 60 y 70, así como el estudio de museos y exposiciones. Mariana también es presidenta del Centro Argentino de Investigaciones de Arte Kaya. Entre el 2011 y el 2015 fue editora de la revista Blanco sobre Blanco, Miradas y Lecturas sobre Artes Visuales, y es coeditora de Kayana, revista de historia del arte y cultura visual, y los resultados de sus investigaciones se difunden en distintas publicaciones argentinas e internacionales. Voy a dar algunas indicaciones durante la presentación de Mariana. La audiencia estará con los micrófonos silenciados para evitar la saturación de sonido y cualquier interrupción. Luego de que Mariana termine su presentación, abriremos el espacio de preguntas y diálogos, donde también pediremos en algunos casos que puedan activar sus cámaras, pero manteniendo sus micrófonos silenciados. Debido al tiempo, también es necesario que las preguntas sean breves y no superen los 2 minutos. De extenderse más, le escribiremos un mensaje por interno a través del chat, recordando el tiempo para no tener que interrumpir la pregunta. Considerando que sus micrófonos estén en silencio, también les pedimos que utilicen el chat y así abrimos el micrófono para las preguntas. Bueno, y sin más preámbulo y con muchas ganas de escuchar esta presentación que lamentablemente por la situación COVID en marzo quedó suspendida, pero ahora estamos muy contentos de poder retomarla. Dejo a nuestra amiga Mariana Marchesi. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación y sí, como bien decís, es una cita largamente esperada porque esta charla y este diálogo tenía que suceder en la sede de la Fundación en Santiago el 16 de marzo, que era justo el día que yo tenía que viajar. Y por suerte no tomé ese avión porque el avión que yo me tenía que tomar despegó, pero al mediodía cerraron las fronteras de Argentina. Y por suerte decidí no tomarlo. Así que después de 4 meses estamos acá y yo también muy contenta de poder compartir con vos este espacio porque, bueno, con Sebas nos une una amistad ya desde hace ya algunos años y también tenemos algunos proyectos en común de los que posiblemente hablaremos a lo largo del diálogo. Así que muy contenta y espero, por supuesto, las preguntas hacia el fin de mi exposición. Bueno, como les digo, Sebastián, mi exposición de hoy va a girar en torno al CAIC. El CAIC es una institución que creó el crítico y gestor cultural argentino Jorge Glusberg hacia el año 1968, pero que tuvo su momento de consolidación fuerte a lo largo de toda la década del 70. En parte, la estrategia de Glusberg tenía que ver, por un lado, con instaurar o con consolidar un programa institucional que diera lugar a lo que él pensaba que debía ser la nueva vanguardia argentina, que era un arte basado en las nuevas tendencias experimentales que se daban a nivel internacional en los años, desde los años 60 en el mundo en general. Para eso, y es decir, en parte mi hipótesis de investigación se funda en el hecho del cruce de dos factores, ¿no? Por un lado, la utilización estratégica del concepto arte de sistemas, que lo que vamos a hacer a lo largo de la exposición de hoy es ver cómo él
como este concepto, si bien mantiene una base común, va mutando a lo largo de los primeros años de la institución, y por otro lado, un fuerte programa de promoción institucional que GLUSBE realiza, o que el CAI realiza a través de sus muestras. Y incluso de hecho, es decir, el trayecto y la utilización y la promoción tanto de la institución como del grupo de los 13, que es como el grupo órgano del CAIC, y sus prácticas y sus obras, puede seguirse perfectamente este programa institucional, por un lado, a través de las exposiciones, de una serie de exposiciones emblemáticas que organizó GLUSBE, y por otro lado, a través de una publicación bastante particular, pero que hoy por hoy creo que varios de los que estamos acá conocemos, que son las ya conocidas, bueno, creo que ustedes ahí les dicen gacetillas amarillas, ¿no? A lo largo de todos los años 70, se publican estas hojas que eran de distribución semanal, y a través de la cual también uno puede seguir los derroteros institucionales del CAIC. De hecho, yo creo, es decir, que dado que no hay ningún espacio que conglomere todo el material y todo el material de archivo del CAIC, las páginas amarillas son como la fuente primaria más a mano que la mayoría de los investigadores que nos dedicamos a trabajar solo en la institución tenemos. Voy entonces a empezar a compartir pantalla, discúlpenme, pero no soy la persona más tecnológica, así. Ahí. Allá. Ahí estamos viendo, Mariana. Perfecto, y ahora pongo pantalla completa. Estoy siguiendo las instrucciones. Perfecto, sí. Lo que perdimos es tu cámara. Ah, ¿y ahora cómo la pongo? Bueno. Abajo. Sí. Vale. Bueno, empiezo y ahora la busco. Bueno, entonces, como les decía, a lo largo de los años 70 encontramos esta utilización del concepto de arte de sistemas que se puede identificar como la categoría que le da forma institucional al CAIC a lo largo de esta década. De una institución que se funda en el cruce de las prácticas disciplinares y con la intención de, como ya les dije, de dar identidad al arte latinoamericano contemporáneo. El CAIC entonces inicia en el año 1968, pero es recién en el 69 cuando toma estado público, digamos, ¿no? A través de una serie de seminarios y de una muestra que se llamó Arte y Cibernética, que tuvo lugar en la Galería Bonino de Buenos Aires. Todos agrupados en la plástica es una afirmación que encontramos en una de las revistas que dieron promoción a este recién creado Centro de Arte y Comunicación en el 69. Como le trataba de un espacio interdisciplinario o de interacción multidisciplinaria, con una fuerte base en las prácticas artísticas experimentales, que se abrió a las ciencias exactas, sociales y a la arquitectura, entre varias otras disciplinas que estuvieron presentes en el centro. A su vez, esta propuesta estaba fuertemente enraizada en el estructuralismo, que era la tendencia teórica que dominaba el panorama del pensamiento en los años 60 y que incorporaba la comunicación y a la unión de perspectivas disciplinares como conceptos renovadores en las ciencias sociales. Pero para entender bien el origen del CAIC también,
tenemos que inscribirlo dentro del complejo contexto cultural que imperaba en la Argentina de esos años, que es el del desmantelamiento de la cultura y de la educación que propició el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía y que incluyó, entre muchas otras acciones, la intervención y la ocupación forzada de facultades, y así como también la represión sistemática de estudiantes, profesores y, por supuesto, en el campo del arte, a artistas y distintos personajes de la cultura. Dentro de este panorama, el CAIC surge en un inicio como una rama de la Fundación de Investigación Interdisciplinaria, que fue el espacio que reunió a un grupo de profesores disidentes y expulsados de la Universidad de Buenos Aires con una primera fuerte intervención que hubo del Estado, del gobierno militar, cuyo mayor hecho represivo se conoce en Argentina, bueno, y se conoce en la historia de Argentina como la Noche de los Bastones Largos. Entonces, este grupo de profesores disidentes con quienes Glusberg ya tenía contacto a través de la Facultad de Arquitectura, que era de la Universidad de Buenos Aires, bueno, tras la intervención militar, este grupo de profesores que quedan en los márgenes de la actividad científico-intelectual, crean este lugar desde donde, que es el que inspira a Glusberg en un punto para crear el CAIC. Y a partir de esta perspectiva, el CAIC inaugura sus actividades con un seminario que estuvo organizado en colaboración con el Centro de Cómputos de las Escuelas Técnicas Ford, en Buenos Aires, en marzo del 69. Es entonces cuando un grupo de programadores, ingenieros y analistas asisten a un grupo de artistas con el objetivo de generar una experiencia que se ubicara en el cruce entre el arte y la tecnología. Esto lo hacen bajo la supervisión de Julio Guibur, que era el director del Centro de Cómputos, y también con un seminario teórico que fue dictado por Gregorio Klimovsky, que era uno de estos profesores expulsados de la facultad, quien dictó un seminario sobre la cibernética y sus vínculos con la creación plástica. El grupo de artistas que tomó parte de este seminario interdisciplinar fue Luis Fernando Benedit, que creo que debe ser el único de los artistas que acompañó al CAIC desde los inicios de los artistas integrantes del Grupo de los 13, del cual después vamos a hablar. Antonio Berni, uno de los artistas en ese momento ya consolidados y de los artistas más conocidos del arte argentino. No nos olvidemos que en el año 62 había ganado el premio de la Bienal de Venecia. Rogelio Polesello, Josefina Rovirosa, Osvaldo Romberg, Miguel Ángel Vidal y Eduardo McIntyre, entre otros. Creo que también estaba Ernesto Deira, pero no muchos más. En el mes de agosto, los resultados de esta labor conjunta se materializan en la muestra Arte Cibernética, en donde también se incluyeron producciones del grupo japonés Computer Technique Group, quienes eran pioneros en el grupo japonés que fue pionero en la técnica del computer art. Tanto el CTG como la exitosa exposición Cybernetic Serendipity que había montado Jassy Reichardt en el ICA de Londres un año antes, habían sido como los dos hitos que habían inspirado a Glusberg para avanzar en esta dirección y para investigar junto con los artistas en este cruce del arte con la tecnología. Que en este caso consistió en explorar las posibilidades creativas de las computadoras como eran la máquina IBM que tenía la escuela Ord, con la idea de reproducir serialmente y con variantes controlables un esquema formal determinado. Glusberg, y ahora lo estoy citando, hablaba de esta experiencia como un arte nuevo, dinámico, que usaría luces y motores e información en lugar de pinceles. Este es un punto clave porque nos coloca en esta encrucijada de la renovación de las ciencias de la comunicación y de la matemática
del momento, que ya se venía dando en realidad desde la década del 50, pero que en Argentina cobró impulso en los años 60, que tiene que ver con la teoría, con la informática y con la cibernética, ¿no? La dimensión del proyecto de CAIC se vislumbra un año después, en 1970, cuando el centro consolida su andamiaje institucional al inaugurar su sede histórica de la calle Viamonte, al instaurar un método de difusión periódico, que eran las gacetillas, las gacetillas amarillas de las que le hablé antes, y al acuñar ya definitivamente la categoría de arte de sistemas. Obviamente en la exposición de arte y cibernética ya gravitaba esta idea, pero es por primera vez en la muestra de la figuración al arte de sistemas que tiene lugar en noviembre de 1970 en la ciudad Córdoba capital de la provincia de Córdoba, cuando por primera vez abiertamente Glusberg utiliza este concepto. Los artistas que usó Glusberg para manifestar o para evidenciar cuál era esa idea que quería trasladar a través del título de la figuración al arte de sistemas fueron Luis Fernando Benedit, Nicolás García Uriburu y Edgardo Antonio Vigo. Tres artistas que no es casual que él haya elegido, sino que buscó tres artistas que tenían un amplio impacto y que ya eran bien conocidos por el público, Benedit y García Uriburu, porque habían sido protagonistas de Benedit en el año 70, había sido representante argentino en la Bienal de Venecia, y García Uriburu en la Bienal anterior, en la Bienal del 68, había sido protagonista, en un punto clandestino, porque no había estado invitado de manera oficial, pero sí en el año 68 fue cuando realiza ese gesto performático e inaugural para la historia del arte argentino, si se quiere, dentro de lo que sería esta disciplina, que es la coloración de las aguas del Gran Canal de Verde. Mariana, creo que nos estamos viendo las imágenes, quizás, porque yo me acuerdo que tenías imágenes sobre... Sí, tal cual, perdón. Es que me distraigo y tengo dos pantallas al mismo tiempo abiertas. Disculpen. Estoy tratando de... Ahí están. Bueno, acá tenemos algunas de las fotos de arte y cibernética. Algunos ejemplos de lo que eran estos dibujos controlados a través de los sistemas informáticos de las máquinas de la ORC. Cybernetic Serendipity. Esto es un tema que no comenté, pero que me parece interesante y que tiene que ver con, y por eso había puesto esta imagen, que tiene que ver con el formato que adquieren las páginas amarillas, ¿no? Que, según entiendo, en cierto sentido podrían llegar a emular las tarjetas o hojas de cálculo de uno de los lenguajes más populares de las ciencias de la computación que había desarrollado justamente la empresa IBM en los años 50, que era el Fortran. Y entonces, como ustedes pueden ver, esos vértices cortados que tienen tanto las tarjetas Fortran como las páginas amarillas, nos pueden hacer pensar en ese sentido que existe algún tipo de búsqueda en torno a los conceptos relacionados con la informática. Acá tenemos también lo que es la fachada del CAIC, que a mí me parece interesante también pensarlo como parte de ese ideario, si se quiere, futurista, que buscaban o que se desprendía de ese imaginario visual de la época, que estuvo, por supuesto, en los años 60 muy signado por la carrera espacial, y que justamente unas semanas antes de la inauguración de Arte y Cibernética tuvo su pico de mayor exposición en julio del 69 con la llegada del hombre a la luna. Entonces me parece muy interesante, porque siempre que veo estas fotos me hacen pensar a las películas de ciencia ficción que veía cuando era chica, de esos túneles
con estructuras serializadas que parecen repetirse al infinito. Acá tenemos el ejemplo de García Uriburu, y bueno, y acá sí se da esta ejemplificación que buscó Glucksberg a través de estos tres artistas, como había dicho, Benedict y García Uriburu, como representantes del arte argentino internacional, porque habían sido dos figuras sobresalientes en las Bienales de Venecia del 68 y del 70, y obviamente Vigo como un artista que era referencia indiscutida de muchos de los artistas que en ese momento estaban llevando adelante prácticas experimentales. Y es en sus trayectorias o en el cambio que sus prácticas habían tenido a lo largo de los años 60, en donde busca ejemplificar el modo en que el arte había pasado de las prácticas más tradicionales, como pueden ser la pintura, como vemos en esta imagen de García Uriburu, a valerse de la realidad y de sus elementos como base de sus experiencias, ¿no? Como es también este ejemplo que traigo de la coloración del canal de Venecia. Y es muy interesante justamente el caso de García Uriburu, porque Glucksberg en el catálogo, si ustedes leen las páginas del catálogo, señala de manera, es decir, le pone fecha y hora a él, a esa transición en la carrera de García Uriburu, porque dice el 19 de junio de 1968, que es la fecha en que García Uriburu lleva a cabo esta acción, a las 6:30 de la mañana, en el Canal Grande de Venecia, García Uriburu pasa repentinamente de la figuración de sus colectivos y María Antonietas, que son estas figuras que están acá en la pintura de al lado. García Uriburu pasa repentinamente de la figuración al arte de sistemas. Es decir, también es muy interesante ver la manera en la que Glucksberg o el CAIC siempre está tratando de realizar como esas operaciones, si se quiere, didácticas, ¿no? Por eso yo me refiero al uso estratégico de la categoría arte de sistemas, ¿no? Porque por un lado, ya desde el título, y por otro lado también en la manera en la que él decide nombrar e identificar las obras en las páginas del catálogo, separando bien claramente las pinturas o las telas, como es el caso de Luis Fernando Benedict, que es el artista que tenemos ahora acá en pantalla, con una obra suya que creo que es del 67, y las documentaciones, lo que él llama documentaciones, que serían estas acciones, las documentaciones de estas acciones, que muchas veces son efímeras, y que se exponen en la muestra a través de fotografías, gráficos o planos que daban cuenta de estas experiencias, ¿no? En el caso de Benedict, el biotrón que había sido la obra con la cual él había participado de la Bienal, que era un hábitat artificial para abejas. Ahí también, bueno, Benedict muy vinculado a la cibernética, entendida como la disciplina encargada de estudiar el control de los sistemas y de la comunicación, tanto en máquinas como en los seres vivos, como vamos a ver ahora más adelante en uno de los ejemplos, ¿no? Pero en el biotrón había creado un hábitat artificial para abejas que permitía a los insectos alimentarse de flores artificiales, mecánicas, que estaban dispuestas dentro de este mecanismo, de este hábitat controlado que él había creado, o optar por salir al exterior, a libar y volver a esta colmena plástica, ¿no? Es decir, ensaya en estos ambientes las posibilidades de supervivencia y también las relaciones entre estímulos y reacciones de los seres vivos. Otro de los gestos que apuntalaron la identidad institucional en estos primeros tiempos, es decir, estamos bien a principios de los años 60, fue la formación del Grupo de los 13 a fines de 1971, ¿no? Luego de la muestra Arte de Sistemas 1, que fue la muestra en donde él busca trazar esa identificación entre las producciones locales e internacionales, porque, es decir, todos o varios de los mecanismos
realizados por el CAIC en esos años tienen que ver con lograr una real inserción del arte argentino en el arte internacional, algo que Glusgow manifiestamente había declarado en varias oportunidades, que era lo que él notaba que le faltaba al arte argentino, ¿no? Entonces, crear un grupo en donde se discutieran las producciones y en donde se revisara material teórico fue también uno de los mecanismos que él utilizó para afianzar y para asegurarse, si se quiere, que el concepto de arte de sistemas fuese, en cierto sentido, protagonista de la escena artística argentina, ¿no? El objetivo que tenía entonces la creación del grupo era el de proveer a los artistas de un bagaje científico para que en sus trabajos pudieran conectarlo con las problemáticas de su entorno. Es posible que, o por lo menos la historiografía así lo indica, o las declaraciones de los mismos artistas y del mismo Glusgow, que el encuentro con el dramaturgo polaco Jerzy Grotowski fuese el puntapié inicial del grupo de los 13. Que luego de algunas idas y vueltas, quedó conformado por Jacques Bedel, Luis Fernando Benedict, Gregorio Duchovny, Carlos Ginzburg, Glusgow mismo, Jorge González Mir, Víctor Gripo, Vicente Marota, Luis Pasos, Alfredo Portillos, Juan Carlos Romero, Julio Teich y Horacio Zavala. El método de taller laboratorio fue la idea rectora que guió la dinámica de trabajo junto con varias de otras formulaciones grotowskianas que comenzaron a resonar en las prácticas del grupo. Como ser, por ejemplo, generar el acto creativo a partir de un mínimo de recursos, que eso es una característica bien del teatro pobre. La idea de libertad como última instancia del acto creador, o la fuerte impronta interdisciplinaria que también tenía el teatro laboratorio de Broto. Si varias de las formulaciones de Grotowski encontraron eco en las intenciones del grupo, una coincidencia fundamental también radicaba en que su estética del teatro suponía un estrecho vínculo entre la teoría escénica y la práctica actoral. Y eso es fundamental también en el grupo de los 13, porque en la intersección de esos dos planos de conocimiento residía otra de las premisas del grupo, ¿no? El interés concreto por articular un espacio que vinculara de manera efectiva el pensamiento teórico y la práctica de experiencias poéticas, que también se vio reflejado en la creación de la Escuela de Altos Estudios, que era como el órgano teórico que fue a partir de 1973, el órgano teórico del CAIC, y en donde participaron muchos de estos intelectuales expulsados de la facultad, a los cuales Glusgow le da cabida en la Escuela de Altos Estudios. Allí, en la escuela también primó la impronta del trabajo interdisciplinar que se implementaba desde los primeros tiempos en el centro. Y con la creación de la escuela, se formalizó un espacio de circulación de ideas cuyos planteos, por este alejamiento, habían quedado relegados a los márgenes del campo del saber. Varios de estos cursos apuntalaron desde un ángulo teórico la puesta en práctica del arte de sistema y los usos que de este hicieron varios de los miembros del grupo de los 13. En los cursos que comenzaron a tener lugar, pero que también informalmente se venían dando desde antes, se trataron enfoques sociales asociados a las encuestas, a la cibernética, a la teoría de la información, y de los cuales se desprendían términos como ideología, sistemas, que luego serían apropiados por los artistas en sus obras. Diversos enfoques teóricos pueden asociarse a las prácticas del centro. Y hasta 1977, que es, digamos, en donde yo encuentro el momento en el que comienza a decaer la utilización del término de arte de sistemas como el concepto conglomerador del grupo,
todas funcionan en mayor o menor medida bajo la matriz teórica del estructuralismo, ¿no? La raíz, por ejemplo, la raíz leibniziana en la distinción de, entre naturaleza y cultura, la taxonomía y la clasificación como método de conocimiento, las categorías binarias o analógicas, o las analogías derivadas de la lingüística, y que también se traducen en la apropiación de planos y diagramas de flujos, la idea de modelo reducido también muchas veces aplicada a las obras. Bueno, serán varios de los conceptos que gravitan en las producciones, no solo de los miembros del CAIC, sino de muchos artistas que se vinculaban al centro o que comenzaron a realizar prácticas vinculadas al arte procesual o al arte conceptual en ese momento. Y es justamente el aspecto procesual de la mayoría de estas experiencias orientado a la decodificación de estructuras subyacentes, un componente que va a ser esencial en la mayoría de estas producciones. Estas producciones que incluyeron propuestas artísticas muy diversas y que abarcan desde el uso de las nuevas tecnologías, como vimos en principio, hasta la utilización de registros gráficos, fotográficos, el body art, el land art, como vimos por ejemplo en las experiencias de García Uriburu, la performance o el arte conceptual en sus distintas vertientes. Si nos detenemos, por ejemplo, en la muestra de arte de sistemas, que tiene la particularidad también de ser la primera muestra que reúne a los artistas vinculados a estas prácticas en la Argentina, y también en el, digamos, la primera muestra que en Argentina reúne a artistas vinculados a estas prácticas, tanto en el ámbito argentino como en el ámbito internacional, porque tanto Arte de Sistemas 1 como la segunda versión que tuvo lugar a partir de 1972, también incluyeron artistas internacionales en su presentación. Allí, fotografías, estadísticas, información y documentos reemplazaron a los objetos y su tradicional circulación en el mercado de arte. Y tenemos, bueno, acá en pantalla una cita en donde claramente vemos esta orientación conceptual que Glücker le comienza a darle al arte de sistemas alrededor de ese momento. El arte de sistemas se refiere a procesos más que a productos terminados del buen arte, arte como idea, arte político, etc. A través de esta muestra trataremos de acrecentar o intensificar la comprensión de estos sistemas, conduciendo al espectador a través de los problemas principales que conciernen a las experiencias que se dan en este último tercio del siglo XX. Algunas de las obras que se pudieron ver en la obra y en la exposición y que hoy son algunas obras emblemáticas del arte argentino, como es el caso de Analogía de Gripo, bueno, voy a traer tres ejemplos que son claramente como los ejemplos más cabales de lo que Glücker identifica como el arte de sistemas, por lo menos en esta, digamos, en esta apropiación, como dije yo antes, de esa matriz estructuralista vinculada a la antropología o a la teoría de la comunicación. Como es en el caso puntual de Gripo, en donde cada una de las celdas, ustedes ven, son 40 celdas en donde las papas están conectadas a electrodos que a su vez están conectados entre ellos de manera serial y todos conectados a un voltímetro que puede ser activado por los espectadores para comprobar la energía generada por el tubérculo, ¿no? Por la papa. Esto es en sí también un sistema biológico que establece una relación de analogía entre la papa y la conciencia del hombre, ¿no? En donde el énfasis está puesto en el potencial de experiencia y aprendizaje que tiene este sistema, ¿no? En el centro de la obra, bueno, acá no llega a leerse, pero lo que hace el artista es señalar la relación analógico de los tres estadios de la papa, de tres estadios de la papa. Por un lado su definición, por otro el de su uso cotidiano, y por otro el no cotidiano, que es la producción de la energía eléctrica que se le atribuye a la energía del tubérculo. Y tres situaciones que él establece como equivalentes en la conciencia.
Por un lado tenemos esta cuestión, si se quiere, del sistema y la cuestión, si se quiere, más conductual que está dada tanto en este establecimiento de lo analógico como en el mismo comportamiento del espectador que va y que interviene sobre la obra. Pero a su vez también acá hay otro componente que está también vinculado a una cuestión antropológica y que tiene que ver con el origen de la papa como oriunda de los Andes y cultivada en esa región desde hace más de 4.000 años, ¿no? Entonces, como alimento principal de los incas y también como una proposición de inversión de esa influencia de América hacia Europa, ¿no? Porque también los europeos llevaron la papa a Europa, digamos, tempranamente después del descubrimiento de la llegada a América, perdón, en donde se convirtió en el alimento fundamental de los pobres y de hecho fue el alimento que salvó o que, digamos, sí, en un punto que salvó a Europa de varias hambrunas. Otro de las obras que se podían ver en Arte de Sistemas es El laberinto invisible de Benedict, en donde acá ya él no trabaja con la conducta digamos, de un ser vivo animal, sino que trabaja directamente y construye este observatorio de conductas humanas, ¿no? Acá lo que vemos son 8 haces de luz que son sensibles al movimiento y que estaban dispuestos de modo que rebotaban en otros 8 espejos para generar un recorrido invisible que debía tomar el espectador. Y en donde si la dirección que tomaba era equivocada, se hacía sonar una alarma, ¿no? Y en el caso de que finalizara el recorrido, el espectador se topa con una pecera, con un axolotl, que era, y esto en definición textual de Glusker en el catálogo, en la hoja que corresponde a Benedict, una criatura anfibia supuestamente relacionada con el origen de la especie humana. Es decir, acá también una obra en donde los componentes propician la participación activa del público por un lado, pero también es una obra que actúa como un mecanismo de control, ¿no? Y acá sí ya también comenzamos a ver esas aplicaciones más sociales o más sociológicas que vinculan o que trasladan el estudio de las conductas humanas a el espacio colectivo como puede ser la sociedad y que es algo que ya, digamos, que ya estaba muy presente en varios de los artistas del momento, pero que va a tener un punto su punto de mayor visibilidad por ahí un año después con la producción de obras ya eminentemente más políticas. Acá tenemos, bueno, también otra de los ejemplos es Juan Carlos Romero con esta performance fotográfica que se llamó AVE, segmento AVE, AVE igual 53.000 metros, ¿no? O también llamada La realidad nacional vista desde la ruta 2, en donde él trazaba una línea recta entre el Museo de Arte Moderno y la ciudad de La Plata. Y acá también, ¿no?, vemos como un mecanismo, por un lado, de deconstrucción de esos 53.000 metros lineales que él divide en 10 partes iguales de 5.300 metros, pero por otro lado, esa contraparte más ligada a la realidad nacional, en donde él saca 10 fotografías del punto exacto que está marcado en el mapa, en donde vemos cartelería callejera, paisajes campestres, pequeños pueblos o pequeños asentamientos de poblaciones con viviendas improvisadas o que son villas miseria, como nosotros llamamos acá en Argentina. Y que, bueno, que fue una de las obras que él presentó para la muestra de arte de sistemas. Y es entonces acá, y creo que a través de estos 3 ejemplos se puede ver cabalmente, la manera
en la que ya el concepto comienza a actuar como una categoría que le da identidad al CAI 100%, ¿no? Y es acá donde ya también, como les comento, comienza a verse el desplazamiento en el uso de esta categoría. En los 3 años que median entre arte cibernética y hacia un perfil del arte latinoamericano, y CAICA al aire libre, arte e ideología, que son las dos muestras que vamos a comentar ahora brevemente, puede rastrearse este desplazamiento. Desde la idea de la información como unidad cuantificable, si se quiere, hasta llegar a otra definición más ampliada que se apropia del término ideología y otorga al contenido de la experiencia estética un valor fundante. Indudablemente, el convulsionado panorama político y social que atravesaba la Argentina en esos años era un factor elemental y es el elemento contextual que más nos permite entender el surgimiento de este tipo de manifestaciones, ¿no? de obras. Un contexto en donde coexisten la represión y la censura de los gobiernos militares junto a la armada, que un sector de la militancia promovía como una táctica de liberación. Este contexto, sumado al perfil politizado que comienzan a tener varios integrantes del grupo de los 13, son las que advierte Glusberg y el lugar en donde ve la oportunidad de aprovechar un cierto giro en el concepto del arte de sistema. De ese modo, en mayo de 1972, el grupo de los 13 realiza su primera presentación en la Bienal de Colteja. Recordemos que el grupo se había formado a fines del año 71 y hacia un perfil del arte latinoamericano hace su presentación y fue la primera de una serie de exposiciones con el mismo formato que organizó el CAIC tanto en Latinoamérica como en Europa y Estados Unidos para difundir esta propuesta ya mucho más vinculada a un perfil ideológico. La logística coincidía en pedir a los artistas que enviaran por correo una obra en papel calco de 90x60 para que en Buenos Aires se reprodujeran por medio de la técnica heliográfica. Este formato normalizado facilitaba el montaje de los distintos espacios. Perdón, acá tenemos el grupo de los 13. Estas son imágenes de la exposición hacia un perfil del arte latinoamericano en Colombia, en la tercera Bienal de Colteger, en donde se pueden ver en este costado algunos de los ejemplos de estas producciones estandarizadas, que eran las heliografías, que en cierto sentido también venían a diferenciarse de los planteos tecnológicos de las exposiciones anteriores y sobre todo de ese perfil más en el cruce del arte y tecnología que Glusberg intentaba imprimir al arte, a su primera concepción del arte de sistemas, ¿no? En este caso, simplemente con la utilización de un papel y un lápiz, se podían elaborar las distintas reflexiones o los diagramas analíticos o las enunciaciones acerca de las problemáticas contemporáneas que caracterizaron a este tipo de dibujos. En el texto de presentación de esta muestra, Glusberg arguía el modo en que la idea de la exhibición había surgido como una respuesta a los sentimientos, se lo estoy citando, y a los deseos de independencia y de liberación que sienten los artistas argentinos. Glusberg la había definido como una muestra de bajo costo por la facilidad de reproducción y de traslado que requerían las copias heliográficas, y que por eso él entendía como el soporte más adecuado para evidenciar las injustas relaciones sociales que priman en los pueblos latinoamericanos, ¿no? También ahí plantea la necesidad de definir estructuras o modelos de producción con un valor de denuncia directa que respondiera a la situación del continente y sirvieran también como vínculo de comunicación efectiva entre artistas de distintos países.
Acompañando esta presentación, el catálogo incluía otro texto que desde su título también dejaba bien claro cuáles eran los principios que debían guiar esta nueva estética. Arte e ideología en una clara cita a Luis Althusser, ¿no? Y también este fue el título que llevó. Acá, bueno, la muestra de las heliografías estaba precedida por una heliografía también que tenía un texto de Glücksberg en donde él escribe esa frase, si se quiere, por lo menos para quienes estudiamos digamos, la vida del CAI, es una de las frases emblemáticas, que es: no existe un arte de los países latinoamericanos, pero sí existe una problemática propia consecuente con su situación revolucionaria, ¿no? Es decir, ya desde el principio, en esta muestra, él está tomando una posición o está marcando la dirección que tomaba el grupo. Entonces, como les dije, la otra muestra emblemática de esta nueva concepción del arte político fue la exposición Arte e Ideología, Caica al aire libre, que se realizó en la Plaza Roberto Arlt en el mismo año 1972. Fue en el mes de septiembre que también sucedía en coincidencia con la noticia para los argentinos que desde 1966 vivían bajo un régimen dictatorial, que en marzo del año siguiente iba a haber elecciones. Y que a su vez también, bueno, lo digo para. Y que a su vez también iban a inaugurar el breve tramo de gobierno democrático que iba a el único, en realidad, que iba a tener la Argentina en ese año, ¿no? Este fue el segundo proyecto para desarrollar una muestra al aire libre, porque la primera había sido Escultura, Follaje y Ruidos, que es una muestra de la cual no me ocupé ahora. La de la plaza reunió a más de 50 artistas argentinos, incluyendo al grupo de los 13. Acá vemos, por ejemplo, disculpen, algunos de los formatos con el que se exponían las heliografías en las distintas muestras en donde se las enviaba. Y acá sí ya tenemos una primera toma de la muestra de Caica al aire libre, en donde se reunieron más de 50 artistas, incluyendo el grupo de los 13, otros artistas plásticos y también grupos de música y de teatro experimental. Pero a solo dos días de haber inaugurado, la policía clausura la muestra arguyendo que no se ajustaba a lo que se suponía que era una muestra de arte, que era para lo cual se había pedido permiso para trabajar en el espacio público. El objetivo central de estas muestras era salir de los museos y de las galerías de arte para ganar la calle y dialogar con el público. Pero el título, que era muy explícito, también daba cuenta de las intenciones políticas de esta exposición, donde varias obras hicieron alusión directa al clima de violencia y represión social que imperaba en ese momento, y muchas de ellas también hacían referencia directa a la reciente masacre de Trelew, que fue, bueno, el fusilamiento de 16 prófugos, presos políticos que se habían fugado del penal de Rawson y que intentaban volar a La Habana vía Santiago, ¿no? Varios de esos presos fueron aprehendidos en su intento de escape y clandestinamente el gobierno militar los fusila a los pocos días de haberlos recapturado. Entonces, este acontecimiento generó un gran rechazo de parte de la sociedad y fue justamente a esto a lo que hacía alusión, a lo que hicieron alusión varias de las obras de la muestra de arte e ideología. Acá, bueno, tenemos otro ejemplo de Gripo también en esta búsqueda de generar un vínculo entre el arte y la vida cotidiana. En este también de diluir los límites del arte a través de la asociación de dos artistas como eran Gripo y Jorge Gamarra, con un albañil que fue quien los ayuda a construir este horno popular para hacer pan, es decir, en esa búsqueda por tener nuevos diálogos con,
o renovados diálogos con el público. Pero acá sí vemos algunas de las obras que hicieron alusión directa a la masacre de Trelew, como por ejemplo esta cinta negra con la que Horacio Zavala circundó toda la, digamos, con la que Horacio Zavala incintó toda la, el perímetro de la plaza, que se llamó 300 metros de cinta negra para enlutar la plaza pública. Esta obra de Luis Pazos, que se llama Monumento al prisionero político del desaparecido, que constaba de estas tres lápidas, pero que si bien había sido pensada como una instalación, cuando tres estudiantes de Bellas Artes improvisaron una performance y se dejaron tirar a morir frente a las lápidas, bueno, esta acción resultó una elocuente escena, por un lado, muy alusiva al contexto represivo, y por otro lado, bueno, resignificó la obra de una manera mucho más contundente, en un momento en donde la violencia política era bien manifiesta, ya que no solamente estos actos de censura tenían lugar, sino que ya desde 1971 en el país se venían realizando las primeras denuncias sobre tortura y desaparición. Pero fue esta obra que se llamó La realidad subterránea la que provocó la censura y el posterior cierre de la muestra, porque fue una obra en donde un conjunto de artistas, que eran Duarte Laferriere, Leonetti, Pazos y Rux, montaron una serie de fotos que tenían sobre el holocausto, pero en la única noche en la que estuvo la muestra en exhibición, clandestinamente se pintaron estas 16 cruces que ustedes ven acá en la superficie de la plaza, en alusión directa a los fusilados de Trelew. Entonces esto es el hecho, esa participación del público y la toma de conciencia, que era justamente lo que se buscaba suscitar con este tipo de obras, lo que provocó la clausura de la experiencia el 22 de septiembre de 1972. Creo que ya estoy como bastante fuera de hora, así que voy a saltear esta otra obra de Romero que hace una alusión directa y ya directamente utilizando la palabra violencia en su título. Es una obra que él realiza en mayo del año 73, en los albores de la asunción de la presidencia del presidente electo Héctor Cámpora, y que entonces, bueno, obviamente este es un momento que se presentó como favorable para desplegar estas ideas que Romero ya venía trabajando desde tiempo antes, porque bueno, es decir, estamos hablando de obras que tienen un claro contenido político y que hacían también, o como que se hacían eco de muchas de las tendencias que tenían vigencia no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, como las relecturas marxistas que se hacían desde el estructuralismo, por ejemplo, las del ya mencionado Althusser, o aquellas que habían instalado la teoría de la dependencia, o también, yéndonos un poco más atrás, las que recuperaban la dialéctica del oprimido, que a principios de los 60 había postulado Fanon, y que eran los planteos sobre los que Romero afianza su producción, ¿no? Sobre las relaciones de poder entre la figura del opresor y del oprimido, y su teoría dual de la violencia, ¿no? Sobre este concepto de una violencia represora y una violencia liberadora, es sobre lo que Romero asienta sus experiencias, ¿no? Y creo que, bueno, esta muestra que monta en el CAIC, con el título ya directamente Violencia en el título de la obra, es un ejemplo cabal de esto. Y con esta misma matriz dialéctica se expresaba Glücksberg sobre la violencia, se expresaba Glücksberg en el catálogo Arte de Sistemas en Latinoamérica
en el año 74, ¿no? Y voy a citar una frase que es bien concreta. Siendo un hecho concreto, la comunidad histórico-cultural de estos países tercermundistas, los países tercermundistas, podemos decir que la condición negativa de ser países colonizados es el motor de su dinámica revolucionaria. Su desarrollo cultural está directamente vinculado a una búsqueda, a una acción total que no puede darse sin destruir la dominación externa. Por eso podemos hablar de un arte de la dominación, característica de los países subdesarrollados en América Latina, que se opone al arte de la liberación. La noción de arte de sistemas entonces se reformulaba desde la necesidad de crear modelos operacionales, tipologías de formas significativas, porque este ya es el formato de arte conceptual y político que él mismo en ese momento no dudó en llamar conceptualismo ideológico y que es el que va a adoptar para promover esta versión del arte de sistemas. Y la muestra de arte de sistemas en Latinoamérica que circuló en Europa entre 1974 y 1975, estoy pasando porque me doy cuenta que estoy bastante pasada de tiempo, pero en donde vemos varias de las mismas obras que ya se habían presentado en el arte de sistemas sumadas a otras obras ya más de tendencia claramente política, como por ejemplo esta obra, esta foto performance que vemos de Luis Pasos y que se llamaba Transformaciones de Masas en Vivo, en donde por ejemplo acá bueno, vemos una clara alusión al contexto peronista, del peronismo del año 73, que es el que lleva al presidente Cámpora a la presidencia, o bueno, acá en esta otra obra que se llama Durmientes, en donde Luis Pasos es el mismo artista de las placas instaladas en la Plaza Roberto Arlt, en donde los artistas se tiran como cadáveres simulando ser los rieles o las vigas de los rieles de una viga de tren en una estación abandonada de la ciudad de La Plata. Bueno, como les dije ya para ir, si se quiere, terminando, Arte de Sistemas es la muestra o el modelo de muestras Arte de Sistemas en Latinoamérica que Glusberg, sobre la que Glusberg avanza en sus definiciones anteriores para explicar en el viejo continente cuáles eran las características distintivas de su propuesta. Su hipótesis residía en el hecho de que el modelo de desarrollo cultural en los países dependientes o del tercer mundo no podía ser el mismo que el de los países con estructuras socioeconómicas hegemónicas. En este gesto se advertía también la intención de establecer otro giro fundante, que era que el arte latinoamericano no precisara legitimarse en otras producciones. Sin embargo, lejos de presentar una propuesta que rompiera con estas estructuras, daba cuenta de un proyecto que, si bien se enraizaba en la formulación de una estética regional, buscaba insertarse en el circuito internacional. En el año 77, es decir, alrededor más o menos del año 77, pero en el año 77 es el año en el que también se da la consagración definitiva del CAIC, cuando la presentación colectiva del Grupo de los 13, Signos en Ecosistemas Artificiales, obtiene el Gran Premio Itamaraty de la 14 Bienal de San Pablo. Y era la primera vez en 26 años que un grupo latinoamericano obtenía el máximo galardón. Pero lejos de presentarse como un logro, y como un logro unánimemente aclarado, en este momento ya comenzaban a emerger factores que eran los que finalmente terminaron convirtiendo a Glusberg como en un personaje muy controvertido de las últimas décadas en la cultura argentina, ¿no? Entonces, este afán por hegemonizar los postulados de la vanguardia llevó, y esto era algo ya advertido en ese momento, como les digo, a la invisibilización de otras manifestaciones presentes en el campo artístico, por un lado. Por otro lado, los controvertibles posibles lazos de Glusberg con el gobierno militar argentino
también fueron algunos de los temas que encendieron la polémica en esta Bienal, que en su momento no dudó en ser llamada la Bienal del Escándalo. Pero también es verdad que en ese momento también Glusberg comenzaba a alejarse de esos preceptos más, más ligados al estructuralismo que comentamos antes, y se estaba acercando mucho más a las renovaciones semióticas que a fines de los años 70 comenzaron a emerger en Europa y que dieron lugar a las distintas manifestaciones de la posmodernidad. Entonces es por eso que Glusberg comienza a alejarse del concepto y se acerca a estas teorías más fuertemente vinculadas a la posmodernidad, a lo que se suma el contexto, si se quiere, represivo que primaba en la Argentina de la última dictadura cívico-militar en Argentina, en donde ya este tipo de manifestaciones que él promovía experimentales no tenían lugar porque el espacio público era un espacio absolutamente clausurado. Entonces él ahí, por lo menos en el ámbito local, comienza a apoyar otro tipo de manifestaciones que tenían más que ver con las prácticas artísticas de la pintura que comenzaban a emerger a consolidarse en el arte argentino de esos años, y bueno, lo hace a través de grupos como los de la posfiguración y quizás ya entrada en los años 80, los de la nueva imagen. Pero es sin duda la idea de instalar una nueva vanguardia, esta nueva vanguardia a través del arte de sistemas, la que tuvo un claro impacto en el tiempo y que se puede observar aún hoy. Y ahí sí hay un dilema, porque se advierte mucho en las posturas historiográficas actuales que pendulan, o que pendulamos incluso, entre rescatar a la institución y cuestionar a su indiscutido impulsor, que fue Glusberg. Y en ese sentido, por eso a mí me interesa que el capítulo CAIC no sea un capítulo cerrado, porque quedan muchísimas cuestiones por revisar dentro de la historia de esta institución. Así que, bueno, Sebas, no sé si te parece que por ahí podemos abrir un poco el diálogo. Totalmente. Y nos dejas con esa... Ahí vuelvo con mi cámara. Con acá esa estoy imagen pasando algunas imágenes porque... Que nos dejaste con esa imagen del fusil, te decía, de Allende. Exactamente. Acá en esta imagen, porque bueno, yo fui salteando varias cosas porque tenía un papel acá con varios recordatorios, me fui salteando varias cosas y pido disculpas. Pero, por ejemplo, en una de las presentaciones de Arte de Sistemas en Latinoamérica, él apela muy fuertemente a los hombres de acción y pone justamente el ejemplo del presidente Allende, recientemente fallecido, para cuando estas muestras comenzaron a circular por Europa, porque pensá que la primera muestra de Arte de Sistemas en Latinoamérica es del año 74. Es decir, y bueno, por supuesto, como todos sabemos, y ustedes mucho mejor que yo, el 11 de septiembre del 73 se da el golpe en La Moneda y la consecuente muerte del presidente Allende. Esta es una obra de Edgardo Antonio Vigo, quien justamente lleva esta pieza a la muestra itinerante de Arte de Sistemas en Latinoamérica, en donde hace una alusión directa al presidente Allende, pero también a Neruda. Por ahí no se llega a leer bien acá este grabado en donde dice Allende-Neruda, pero bueno, obviamente el fusil y esta especie de placa funeraria colocada en la pared hacen que esta obra sea entendida como en alusión a lo sucedido en Chile o al gobierno militar que era el que había provocado el suicidio, si se quiere, del presidente. Sí.
Yo tenía la... Sí. No, dime, Marina, sí. No, vos seguí. Yo voy pasando algunas otras imágenes de las muestras de arte de sistemas. Va evolucionando el concepto y también la, voy a poner mi cámara también, la, digamos, el Totalmente. Proceso en el cual Glusberg va configurando, no sé por qué no se prende mi cámara, pero ahí está, configurando esta noción de arte de sistema como casi un proyecto metodológico y una estructura en la cual se van delimitando normas tanto visuales, simbólicas, ideológicas, hacia un proyecto donde se van incorporando modalidades, estrategias, tanto, digamos, corporales, performativas, objetuales, y por otro lado, esta relación permanente con la tecnología. En ese campo es interesante ver cómo va avanzando en el tiempo esta noción de arte de sistema, cómo también va confabulando una trama latinoamericana interesante, y en función de eso, ver que quizás a finales de los 70, arte de sistemas como que empieza a, no quiero decir decaer, pero sí va tomando otros rendimientos, ¿no? Absolutamente, pero ahí tenés varias cuestiones. Bueno, por un lado, esa consolidación del concepto, porque, digamos, esta asimilación del arte de sistemas, primero como arte y tecnología, después como un arte más conceptual, en donde, por supuesto, la tecnología interviene, pero no es protagonista como en una muestra como en arte y cibernética. Y después ya, al adoptar, como decíamos ayer, con ese sentido que para quienes son eximios adherentes de Glusberg, lo ven como ese ojo de captar, digamos, las situaciones y saber aprovechar las oportunidades, pero otros lo pensarían como absolutamente oportunista, como muchas veces se plantea, que es esa apropiación de las experiencias políticas para poder dar ese salto en la promoción internacional de esta categoría estética, bien vinculada a producciones que tienen que ver con obras de fuerte contenido político y vinculadas a muchos términos que tanto en Latinoamérica como en Europa tenían enorme vigencia, como puede ser la teoría de la dependencia, las distintas teorías de la violencia que había y las distintas teorizaciones que se daban en torno al ideario de la liberación tercermundista, ¿no? Y Total. Obviamente es por eso que él, se ancla en ese concepto, que después en un punto, por el contexto de la dictadura acá, comienzan a decrecer por una razón obvia, pero él continúa manteniendo esa promoción de las prácticas más experimentales afuera, porque después, en el año 78 y 79, realiza los encuentros de la performance, los encuentros abiertos de video que realiza desde el año 74, en el Centro Pompidou, los encuentros del body de la performance, del body art y de video, y sí, después los encuentros de la crítica, en donde ya esa una asimilación, si se quiere, bastante sui generis realiza como una apropiación bastante sui generis de los primeros conceptos posmodernistas que comenzaban a surgir en Europa, y bueno, en los encuentros de la crítica encontrás bueno, no sé, por ejemplo, un crítico como Bonito Oliva, que es quien instala el concepto de la transvanguardia en el arte europeo, ¿no? Es decir, él lo que tiene sí es como un ojo muy fuerte para entender por dónde iban las tendencias y en dónde agarrar esas oportunidades para promover esta difusión del arte argentino y latinoamericano. Y en ese sentido, Mariana, el hecho, porque no quiero entrar tanto en la figura de Glusberg, porque también sé que... Sí, es muy controvertida, pero ahí también a mí, por eso cerraba con esta cuestión de que es una figura hiper controvertida, y yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que deconstruirla con todas las críticas necesarias, que son muchas, yo también las conozco y las he realizado,
pero también despegar un poco la figura de la institución, que fue una institución hito para el arte argentino y latinoamericano de los años 70. Absolutamente. Pero lo que iba con Glusberg era como esta supercapacidad de generar esta, una especie como de él portar en sí mismo el CAIC y hacer esta generación de, digamos, de networker internacional, como generar estas redes con todos lados. Tuvimos ahora la oportunidad de ver el archivo CAIC que estaba dentro del Museo de Arte y la cantidad de cartas que le mandaban Nemesio Antunes para traer artistas polacos. Se movía de una manera impresionante con muestras. Hoy no me salió la exposición, pero y así, al parecer, también movilizaba mucho la facilidad, pensando en la exposición de Hace un Perfil, ¿no?, del arte latinoamericano, que se pudo mover en muchos lados del mundo por el sistema, pero también por la insistencia de él, ¿no? Era un personaje que podía estar en el MoMA, que podía estar moviéndose a Europa, que podía estar llegando a Santiago de Chile, después se podía ir a México, a Colombia, a Medellín, en las Bienales, en los encuentros de Pamplona. O sea, es un tipo como con una cantidad de circulación, pero yo creo que único. Es que, en ese sentido, bueno, y eso es algo igual que es bastante identificable, pero en su caso creo que de una manera bien patente, con todos los gestores culturales que tienen esas personalidades fuertes, como puede ser también, bueno, pongo obviamente el otro ejemplo clave en Argentina, que es Jorge Romero Brest, pero sí, y además esa visión de crear alianzas estratégicas, porque el CAIC fundado en el modelo de centro cultural que había comenzado a desarrollarse en Europa en los años 60, y esa es la impronta. Es decir, en una carta a Jassy Reichardt, claramente Glusberg le dice que el ICA es el modelo sobre el cual él funda el CAIC, ¿no?, que son esos centros que son despatrimonializados, que no tienen colección, y que están abocados a la promoción del arte contemporáneo, ¿no? También pensando los 60 como ese momento en donde la concepción de lo contemporáneo empieza a cobrar mucha fuerza. Y son justamente esas instituciones en donde van a recalar estas muestras de arte de sistemas en Latinoamérica, que incorporaban también las muestras de Hacia un Perfil del Arte Latinoamericano, como el ADCA, el International Cultural Center en Bruselas, la Fundación Miró, la Fundación Pierre Cardin, la primera en Barcelona y la segunda en París, y después más adelante el Centro Pompidou, que se crea en el 77, ¿no? Que es como el ejemplo de centro cultural. Bueno, el Pompidou después pasa a ser más como un museo. ¿Y ahí qué pasa con el DITELA? Perdona, te voy a hacer la pregunta del DITELA, porque también vemos que son dos polos, ¿no? Está como que hay dentro de esta alianza arte-tecnología, CAIC y DITELA un poco antes, pero DITELA no tuvo esa proyección tan fuerte como lo tuvo CAIC, ¿no? No, yo creo que no, porque sí lo que, y por eso también a veces mi insistencia en pensar el peso del CAIC como institución tiene que ver con que finalmente ese proyecto de promoción institucional hoy es bien claro, porque, creo que el CAIC o digamos las producciones realizadas en torno al CAIC son obras que por un lado tienen mucha presencia institucional internacional, pero también la institución en sí tiene mucha presencia institucional en los distintos centros. Un ejemplo clarísimo, recuerdo ahora, creo que ya no, en el montaje actual, pero en la Tate, y no en la Tate Modern, en la Tate Britain, creo que fue el año de las Olimpiadas que fueron en Londres, fue en 2012, yo también estaba ahí haciendo investigación justamente del archivo CAIC en el archivo de la Tate, y pido varias cartas, y me dicen, no, esas cartas están en exhibición, porque en la Tate Britain había como toda la colección permanente exhibida, toda una gran sala dedicada al arte conceptual, y había dos vitrinas enteramente dedicadas al CAIC, por ejemplo. Es decir, ese nivel de inserción dentro de la historiografía internacional contemporánea, es decir, de hoy, no creo que no la tiene ninguna otra institución, ni quizás ningún otro artista argentino. Total, es verdad. Oye, y un poco en esto de la figura de Glusberg, y yo sé que quizás te estoy sacando un poco del ancor temporal, y antes de darle las preguntas, porque veo que han hecho bastantes preguntas ya por el chat, quería mencionar un poco la relación, que algo que me mencionó Pedro Montes también en un momento, sobre la relación de los encuentros y la crítica, porque si bien para nosotros es súper importante este vínculo,
ya un poco más tardío al surgimiento, al desarrollo ya como consolidado que hay, tanto en el texto de Justo Mellado como una investigación también de Paulina Varas, ¿no? Donde se menciona esta relación de los encuentros a la crítica, que ahí ocurrió esta especie como de encuentro entre Nelly Richard, ¿no? Y el director de la Bienal de París, ¿no? Que acá tengo justamente el documento de la Art Press con el documento, justamente el envío que hace Chile a la Bienal de París, en un momento bastante emblemático, que sucede justamente por esta especie como de flujo. Y pensemos que también Glusberg había hecho la invitación en el año 79 para que Eugenio Dittborn hiciera su exposición individual dentro, en el propio Centro CAIC, que al final no se produce porque el propio Glusberg como que se asusta un poco por la situación de que obras de Eugenio aparecían detenidos, desaparecidos, y eso podía generar también una especie como de, bueno, ahí aparece este famoso catálogo de que prepara Eugenio Dittborn, que fue la antesala, ¿no?, del espacio de acá y de Ronald Kite. Están todos los textos ahí ya consolidados. Entonces, tiene un asunto súper importante para Chile pensarlo desde esa concepción articuladora, ¿no?, para terminar en esta exposición del año 85 con los cuatro artistas chilenos del CAIC. Es que yo, una cosa que estás diciendo ahora, y recuerdo que siempre me había impactado mucho, y sobre todo por esa imagen tan negativa que tiene Glusberg, estoy buscando el catálogo pero no lo encuentro, es el texto de Justo Pastor Mellado en el catálogo de Víctor Gripo, en donde él habla de la importancia que tuvieron los libros de Glusberg en el contexto de la dictadura chilena de... estamos hablando, supongo, a fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Como ese bálsamo de novedades. Bueno, igual en Chile también en esa época ya estaban sucediendo en la escena de avanzada, ¿no? Pero la necesidad de saber de la renovación de tendencias y distintas actividades que sucedían en el ámbito internacional y que justo siempre, o que yo no sé por qué siempre recuerdo de ese texto, como que era a través de las publicaciones del CAIC que a Chile llegaban muchas de esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros ahora estamos revisando, de hecho, y aprovechamos para comentar un poco esa relación Argentina-Chile o CAIC-Chile, si se quiere, a través de que tiene también una existencia bastante accidentada a lo largo de los años 70, ¿no? Por supuesto, porque, está lo de la exposición al perfil latinoamericano, que fue la colección que está, el envío completo, que ya pronto con Mariana les anticipo, también estamos trabajando una curaduría donde vamos a hacer esta integración de la muestra completa gracias al equipo del Bellas Artes, que también nos acompaña hoy día, está por ahí, Gloria, Eva y el equipo del Bellas Artes, y es interesante que se haya llegado a esta exposición, haya Glusberg haya pensado en Santiago de Chile, en Nemesio Antúnez, después en las propias gacetillas que ahí que él menciona lo de la exposición, y que haya quedado tanto tiempo como un poco en el vacío, ¿no? Y pensando también que en el 94 el CAIC tiene otra exposición en el Bellas Artes, donde el propio Glusberg inaugura esto, diciendo que es la primera vez que el CAIC se inaugura. Y entiendo que es la última exposición del CAIC, porque después Glusberg se muere por esos años, ¿no? No, él fallece en 2012. Lo que pasa es que el CAIC, que si bien nunca dejó de existir, digamos, formalmente, los años realmente como historiográficamente pesados, digamos, de la institución, para mí son los años 60, es ese arco en donde justamente Glusberg desarrolla esa categoría de arte de sistemas entre el 68 y el 78, si querés. Después se produce todo ese giro hacia las teorías más ligadas a la posmodernidad, en donde él también funda la Bienal de Arquitectura, muy ligada a esos conceptos. También accede a la presidencia de la Asociación Argentina de Críticos, entonces muchas cosas van a ser canalizadas por ese lado. Y yo creo que alrededor del año 85-86, que es cuando
se hace una de las últimas presentaciones del Grupo de los 13 en la Bienal de San Pablo, es cuando la institución comienza a perder peso y se va diluyendo hasta el año 94, que es cuando Grüssberg accede a la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, y entonces es como que también en un punto la institución, todos los proyectos en los cuales interviene Grüssberg, mira, finalmente terminamos hablando de él, siempre tienen esa impronta personalista que él, es decir, en su cabeza egocéntrica, la institución es él, ¿entendés? Si es el presidente de la asociación, y entonces es el presidente de la asociación de críticos y pasan cosas en el CAI, y es como que se produce una confusión entre el individuo, la institución 1, la institución 2, que es, como en un punto, es maravilloso de ver cómo lo hace. No, es una figura bastante controversial, de todas maneras. Totalmente. Y yo creo que él hacía tantas cosas, porque también que se haya olvidado el hecho que haya mandado la exposición completa, el 73, no, que haya que... ¿verdad? Él no se olvidaba. Él se ocupaba de que las cosas sucedieran, después no se ocupaba de que vuelvan. Básicamente lo que pasaba era eso, porque todo eso tiene un costo. Totalmente. Y también creo que hay que pensar en el contexto. Bueno, tenemos otro caso paradigmático en la relación Argentina-Chile de obras, llamémosle olvidadas, que es la serie de Ernesto Deira, Identificaciones. Es decir, también hay que pensar... Bueno, ese es un caso legal, donde no está... Sí, lo sé. Bueno, de hecho, ese es el artículo que escribo para el libro de Encuentros Trasandinos. También hay que pensar en lo que es digo, las producciones de ese momento, este tipo de producciones, desde las heliografías hasta una obra de arte conceptual, no tenían el peso ni simbólico ni de mercado que tienen hoy en día, lo mismo que la problemática de los archivos que tanto se discute. O sea, no tendríamos un archivo CAI divino organizado en el centro de Buenos Aires. Y no lo tenemos. El hecho que tampoco tenemos que hacer esfuerzo para juntar las 900 páginas amarillas que no existen juntas en ninguna institución. Sí, que no esté hace un perfil tampoco completo en Argentina también puede ser problemático, como estén cuatro espacios en el mundo en Argentina. Pero porque hoy es una institución que es decir, en los últimos años, y por eso yo insisto que era lo que hablábamos ayer, que por supuesto que yo entiendo perfectamente todo lo controversial y lo despótico y lo autoritario que puede llegar a ser un personaje como Grüssberg y lo mucho que puede haber afectado el derrotero de mucha gente, que eso es así, no me cabe duda, porque digamos así como tenía un potencial impulsor de tendencias, también esa misma fuerza también invisibilizó muchas otras prácticas, por ejemplo, digamos, el término mismo de sistema era un término que se usaba desde mediados de los años 60, lo usaba el mismo Romero, lo usaba Grifo, y digamos, arte de sistemas es un concepto vinculado al CAIC. Total. Mariana, ¿te parece que abramos ya un poco la conversación? Tengo que seguir hablando mucho. Mira, Simón Pérez Wilson nos deja una pregunta acá, dice si los Experiment in Art Technology del 66 o el Night Evenings Theater, donde participó Rauschenberg, me imagino, fueron algún tipo de antecedente o referencia. Sí, totalmente. Hay una muestra de la cual no hablé, que se llama Argentina Intermedios, que está directamente vinculada con Nueve Noches, por ejemplo. Directamente. Perfecto. En donde ya existen como, digamos, porque arte de sistemas, arte y cibernética es como una muestra que sí está vinculada a los efectos de la tecnología, pero no a esa cuestión tan directa de ligar lo tecnológico a la realidad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las implementaciones de lo tecnológico en donde se cruzan las disciplinas y se dan como todos estos proyectos de digamos, de manifestaciones artísticas más vinculadas a lo tecnológico? Argentina Intermedios es una, es decir, y acá vuelvo a esta cuestión de la oportunidad
el sentido de la oportunidad barra oportunismo de Glucksberg, ¿no? A cada una de sus acciones vos le podés encontrar un correlato internacional, como puede ser Cybernetic Serendipity, Information para Arte de Sistemas, es decir, ahí hay dos cuestiones. En el campo teórico, claramente, de donde él abreva el término teórico, es de Jack Burham, que él en el 68 había publicado en Art Forum System Aesthetics, que es como el artículo que termina catapultando la cuestión del sistema dentro del campo artístico. Él lee ese artículo claramente y de hecho está citado en varios lugares contemporáneamente, pero por otro lado la muestra, o por lo menos que la historiografía terminó de catapultar como la muestra que exhibió de una manera colectiva y que le dio mucha popularidad, si se quiere, dentro de lo que permite el arte conceptual, fue Information en el MoMA. Y Arte de Sistemas está claramente inspirada en Information. Por eso esa idea de llevar el arte político a un modelo de exhibición y un modelo de producción estética para difundir el arte argentino y latinoamericano, porque es lo que él identifica como nuestro, si se quiere. Claro, me pregunta por los festivales, Mariana, de nuevas tendencias de Croacia también, si habían relaciones con los festivales en Latinoamérica. Sí, es decir, la relación entre, y eso es algo que Glucksberg mismo se encarga de manifestar, que es que la condición de países tercermundistas es una condición común entre los países de Europa del Este y los países de Latinoamérica. Entonces sí se establece un diálogo muy fuerte entre algunos países de Europa del Este, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, y Glucksberg y los artistas del centro. En los últimos años ha habido muchísimas, ha habido varios trabajos, que e incluso hubo hace unos años una muestra en el MoMA que trataba sobre los contactos entre el arte latinoamericano de los 60 y 70 y los países de Europa del Este. Y en el CAIC ese cruce se da fuertemente, pero paradójicamente es una de las relaciones que están siempre más acentuadas, mientras, si querés, la relación entre las relaciones, los vínculos regionales y sobre todo con Chile, bueno, nosotros ahora estamos descubriendo un montón de cosas que son bien novedosas, pero es como vos decís, era un personaje absolutamente dinámico, como que también, es decir, proyectaba un montón de cosas, y me imagino que de ese sinnúmero de proyecciones, muchas ni siquiera vieron la luz, y otras sí. Carolina nos hace otra pregunta, dice Carolina Castro, gracias Caro. ¿Cuál es o fue la postura conceptual de Caid frente a lo vivo? Sin duda las instalaciones como la de las colmenas de la abeja, las papas de gripo u otras, como dijiste, exploran la noción del sistema en el terreno de lo biológico, pero ¿qué tipo de consideración establece el Caid hacia lo vivo? Hoy surgen conceptos como lo no humano, el vínculo entre seres humanos, no humanos. Asimismo, la biología está dando nuevas taxonomías que buscan abolir categorías hegemónicas e incorporar el orden microscópico, reconociendo, por ejemplo, la presencia de conciencias en seres minúsculos. Mi pregunta apunta a saber qué nociones de lo vivo postulaba Glucksberg o alguno de los artistas del CAIC por esos años. Bueno, yo creo que, es decir, en el sentido en la que me parece que lo plantea, Benedict es quizás el ejemplo más cabal y su, digamos, esta constante fusión entre arte y ciencia que él genera al crear estos habitáculos artificiales que están orientados hacia el estudio de la conducta y en ese sentido sí muy vinculado a la cibernética, ¿no? Y después, a lo vivo en ese sentido, así llamémosle biologicista, bueno, Gripo también, que es el ejemplo que traje antes, pero no en el sentido en el que Carolina lo está planteando, más allá de eso, ¿no?
Sí, obviamente después, es decir, toda esta cuestión del estudio conductual vinculado a lo social y también más vinculado a los aspectos ideológicos de las producciones, pero en un sentido más vinculado a la comunicación social y a la conducta de las sociedades, que en definitiva, si uno quiere, digamos, la voluntad o las aspiraciones de liberación o revolucionarias que acarreaban todas estas obras que buscaban despertar la conciencia en el público, también estaban vinculadas a un concepto que tiene que ver con lo vivo, pero imagino muy distinto a lo que está planteando Carolina. No sé, Carolina, si... Digo, creo que Benedict es como el ejemplo más fuerte del cruce entre arte y ciencia que tiene el CAIC. Después por ahí, no sé, también Testa con sus propuestas de urbanismo y de ecología, si se quiere, también está vinculado a algunos de estos a algunos de los conceptos que plantea. Claro. A ver. Bueno, Francisca García, hola Francisca, también nos hace una pregunta. Dice: gracias Mariana, muy buena la charla. El arte sistema sería también para pensar una teoría de la dependencia a la inversa, está pensando. ¿Cómo contamina también el arte latinoamericano a los artistas y los espacios de arte europeo? Me parece que CAIC no solo hay que pensarlo desde la historia argentina y latinoamericana, lo veo como gravitante a nivel global, también como un modelo curatorial muy vigente hoy en su tipo de convocatoria. Bueno, es que a mí lo que me... Es decir, por eso yo decía antes que la figura que nos convoca es muy controversial, pero por otro lado tiene esta cuestión del ojo y de saber entender muchas cosas, porque creo que él es la figura que opera bajo la égida del concepto de curador tal cual como lo entendemos hoy. Es decir, así lo... digamos, y el concepto de curaduría que emergía en el campo también internacional desde los años 60 con las distintas bienales y las distintas reuniones de artistas que comienzan a proliferar a partir de los años 70. Algo que en Argentina tuvimos que esperar por ahí, es decir, hasta entrados los años 90 para ver ya consolidado. Sí, obviamente para mí es un modelo y la presencia internacional que tiene el CAIC también nos tiene que llevar a pensar un poco en ese sentido. Pero no, me perdí la primera parte de la pregunta. Una teoría de dependencia a la inversa, pensar un poco cómo el efecto contaminante del CAIC en el sistema de flujo expositivo en Europa. Me imagino que por ahí va, Francisca, la idea. Bueno, como sí, a ver. Polinización cruzada. Hola chicos, interrumpo. Sí, claro, pensaba esto como para estudiar, ¿no? Como un proyecto también futuro, pero de ver cómo también estas obras de arte latinoamericano y las convocatorias del CAIC impactan de alguna manera a algunos artistas internacionales. O sea, pensando en la cantidad de artistas europeos y de Estados Unidos y de Europa del Este, ¿no? Que participaron, habría que tal vez rastrear también esas trayectorias y ver cómo fue, ¿no es cierto?, esa experiencia, digo, con el CAIC. Por ahí, digo. Sí, en algunos, te digo, en algunos casos, y en esto sí, Glusberg es un gestor 100%, como a tantos que uno conoce, que nunca terminan de ir al fondo de las cosas, ¿no? Es decir, él se lo cruzaba a Dennis Oppenheim y por ahí le pedía que le mande 5 videos y los ponía, y por ahí Oppenheim ni tenía idea que muestras a cuántos encuentros del video se había proyectado su obra, suponete. Es decir, por un lado había eso y por otro lado sí, por supuesto que hubo otros artistas como Kossuth, como Weiner, que tuvieron, o como John Baldessarri, que tuvieron un contacto más fluido con la institución. Eso sí, bueno, y obviamente en el diálogo siempre hay un ida y vuelta y un feedback, si se quiere, para usar una categoría cibernética que va por una doble vía. Y sí, me parece súper interesante. Bueno, por eso yo digo, hay miles de cosas que,
que quedan por revisar del CAIC, y creo que en un punto lo que tenemos que tratar de lograr es justamente, dentro de lo que las distintas subjetividades permiten, es separar todo lo polémico que tiene este personaje, digamos, incluso a nivel político, de la incidencia clara que tuvo la institución dentro del campo artístico, ¿no? Porque, es decir, hoy por hoy me imagino que también una cosa que seguro todos pensamos, y que por ahí en el momento en el que yo empecé a trabajar sobre el CAIC ni pensaba, es la escasa presencia femenina en todo lo que tiene que ver con el CAIC. Digo, Gloria, bueno, que ahí te estoy viendo, hace poco sí rescató una experiencia de Elda Cerrato en la Plaza Roberto Alt, que no es que uno no la haya mirado, pero quizás porque no era artista del grupo de los 13 o por lo que fuera, nunca uno se había detenido demasiado a mirar ese tipo de producciones hasta los últimos, no sé, ponerle 10 años, como por ser generosa. Mirta de Hermisache tiene también la particularidad de haber ella misma rechazado la invitación para participar del grupo de las 13. Ella fue la única mujer a la cual se le invitó a participar del grupo. Pero Lea Lublin también era como entra y Lea sale, Lublin, ¿no? Sí, habían, bueno, igual que eso también muchos artistas hombres tenían vínculo con el centro, pero no pertenecían a ese núcleo duro, si querés. Lea Lublin es un caso claro, primero quizás porque no vivía en Argentina, y segundo, bueno, sí, porque evidentemente, si bien estuvo muy vinculada a muchas de las actividades del CAIC, pero sí creo que el CAIC, si lo pensamos desde hoy, es Glusberg, era patriarcado puro, básicamente, o sea, no el CAIC. Digo, sí, absolutamente. Carlos Gallardo me escribe por privado acá, me dice el artista Carlos Gallardo, gracias Carlos por venir. El año 1978 fuimos al Bellas Artes con Eli Richard y Carlos Lepe, donde conocí a Glusberg. Y el año siguiente vino como presidente del jurado, donde me premia con la beca Fundación del Pacífico para que me especializara en el extranjero, cosa que hago ligando en mi participación en la Bienal de París, justamente lo que estábamos mencionando. En el 78, claro, porque en el 78 fue la exposición Argentina 78, que fue, fue una muestra que realiza Glusberg en paralelo a las primeras jornadas de la crítica. Ahí debe haber sido Carlos. Que si mal no recuerdo, también Glusberg hizo una exposición tuya en el Bellas Artes ya cuando él fue director. Sí. Sí, mira, voy a meter la cuchara. Efectivamente, fue súper interesante. Conocimos en el Bellas Artes y enseguida hubo una jornada de la crítica en Buenos Aires, donde fuimos con Lepe, con la Nelly, no me acuerdo si Juan Dávila también, y estuvimos en el CAIC viendo las instalaciones que tenía Glusberg ahí, al lado de su fábrica de lámparas, y era realmente una cuestión muy impresionante, porque el tipo tenía una capacidad y una convocatoria extraordinaria, y estaba contactado con medio mundo. Entonces, de alguna manera, esa influencia que ejerce Glusberg, tanto en Argentina como en Chile, de manera tangencial, para mí se transforma en algo súper importante, porque marca de alguna manera la línea por la cual yo desarrollo el trabajo posterior de los siguientes 10 años. Entonces, sí me parece que fue y que tuvo una importancia súper interesante con su pasada por Chile, ¿no? Ah, eso es interesante, porque, bueno, es lo que decía recién, es un vínculo que queda todavía muy por revisar, sobre todo esos últimos años de los años de la década del 70 y primeros 80, que era lo que hablábamos el otro día también, Sebastián, que es cuando también, acá estoy hablando como sapo de otro pozo, ¿no? Pero
cuando también empieza a emerger toda la escena de avanzada, cómo eso se vincula, bueno, también con una escena artística argentina que había cambiado mucho, ¿no? Y en ese sentido ahí hay un gran contraste que a su vez también me parece muy interesante. Es cuando vuelve a surgir como esas manifestaciones más vanguardistas, políticas, si se quiere, en Chile, en Argentina está dando un giro muy fuerte hacia una primacía de la pintura o de retorno a la pintura atravesada por el conceptualismo y por todas las renovaciones que querramos, pero muy fuerte. Bueno, estamos súper pasados en el tiempo, llevamos casi 1:45 de seminario. Gracias por la paciencia, y quizás un último comentario, una última pregunta, dejar abierto si es que alguien tiene alguna pregunta, mencionar algo. Gloria Cortés me dice acá, gracias Mariana por tu hermoso texto crítico sobre la exposición de Aldo en el Bellas Artes, de Elda, perdón, en el Bellas Artes, y eso. Si no, bueno, dejarlos ya bueno, prontamente. Aprovechando que la tenemos a Gloria acá, comentamos que el proyecto que estamos preparando para el Bellas Artes, que fue propulsado por Gloria Cortés, tiene que ver con la muestra que tenía que realizar el CAIC cuando sucede el golpe en el 73, y en donde una parte de la muestra, que era la parte de arte de sistemas, queda en Buenos Aires, pero la exposición de las oleografías de Hacia un perfil del arte latinoamericano quedan en las reservas del museo y son como advertidas hace unos poquitos años por Eva, y quien inmediatamente convoca a Sebastián para que vaya a identificarlas, y que eso también provoca las últimas investigaciones que estuviste realizando vos, Sebastián, y sobre las cuales nos basamos en parte para producir la muestra. Así que ahí tenemos todo otro diálogo para hacer otro día. Bueno, estamos en una situación compleja porque está la cuarentena, y la situación, claro, estamos viendo cómo se va a desconfinar esto, de alguna manera la idea es que se pueda empezar a trabajar bien esa exposición, pero claro, anticiparles también de que vamos a trabajar en esa muestra, así como también la reposición de exposición emblemática del CAIC, en la que estamos también trabajando, referida a los cuatro artistas chilenos, y también apoyo de varias gente, de Carlos, de Pedro, que están ahí también apoyando mucho con sus obras, y por supuesto los artistas, Alfredo Yar también muy generoso, nos está apoyando mucho en esto, el propio Eugenio, y Gonzalo Díaz también. Así que, bueno, es un flujo, estamos trabajando en eso, esperamos tener ya noticias más certeras pronto, pero como novedades así, la muestra va en algún momento, esperamos pronto, pero bueno, habrá que ver cómo se van dando las políticas de sanidad también respecto al tema. No quiero alargar más esto, quiero de verdad darle las gracias profundas por esta clase maestra que nos acaba de dar Mariana, fue fantástico todo este... Bueno, sé que no lo fue, porque además, como estoy muy abocada a la gestión en los últimos años, realmente, como te dije ayer, tuve que desempolvar cosas. No, y de verdad, muchas gracias a nombre de la Fundación SEDA, a nombre mío también personal, y bueno, muchas gracias también a todos los asistentes, y un aplauso virtual, yo sé que de alguna manera te lo estamos dando todos por esta fantástica presentación, y nada, nos estamos viendo muy pronto, bueno, ahí la gente en el chat nos está dando las gracias, por ahí Pedro Montes, Felipe Cooper, Belén Santillán... Muchas gracias a ustedes y nuevamente a vos, Sebastián, y también por este espacio al que, como ya te dije, espero ser invitada para las próximas, para poder escuchar las próximas exposiciones del seminario. Y Carlos se está despidiendo también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Bárbara, Joya, Gabriela, Mane Daro también. Eso, y nos estamos viendo en un próximo seminario permanente acá en SEA. Así que muchas gracias y eso. Gracias. Mariana. Gracias, hasta luego. Adiós, chao.